Qué tal a todos, bienvenidos. Esto es Hábito y si un nuevo video de abriendo figuras. Y como... Bueno, me está saliendo un tonito ahí medio raro. Y como pueden ver, lo que tenemos para hoy es este Son Goku Super Saiyan de la línea SH Figuarts de Bandai. Y antes de empezar con este video review, agradecer a todos ustedes que están ahí, chicos, de verdad muchas gracias por el apoyo y por el aguante. Y también invito a aquellos que sean nuevos a que se suscriban al canal y le den like. A los videos, así me ayudan a seguir trayendo figuras como estas. Y así participan también de sorteos internacionales. Dicho esto, vamos con el video. A ver. Figura viejita ya, ¿eh? ¿Por qué la traje hoy? Bueno, porque la conseguí hoy. Toda mi vida quise tener esta figura. bajo desde hace tres años. Menos de tres años que colecciono. Eh, y siempre fue la figura a tener. Es el Goku que tenés que tener. Salvo que saquen este. Una nueva reedición. Esta figura es infaltable. Es el Goku que no puede faltar. Entonces, para que quede ahí, para la posteridad, ahí en los archivos este, de YouTube, quiero hacer este video de esta joyita. Me aparece una de las mejores figuras que ha lanzado de Dragon Ball SH. Hay muchas, ya sé. Pero por lo que es el diseño y, y más allá de que tenga algún defecto o no, es la figura que hay que tener. Así que, cajita típica fondo naranja, repiten en estos cuadritos naranjas. Iguales a todas, varias eh, fotos con poses de la figura. Acá lo mismo foto de la figura, pero estas son simpáticas estas cajas. No me gustan las SH por lo general, pero estas son como simpáticas. De hecho, hasta estaría bueno dejarla tipo así y que se vea. Ya sea tanto que la quieras dejar dentro o fuera de su caja. Vamos con el blister. Así viene exhibida. Trae, no trae gran cosa. Son 2, 4, 6, 8 pares de manos intercambiables. Y dos caritas. O sea, tres cabezas, tres caras intercambiables. Lo cual está muy bien. Porque aparte se trata de... Estimo yo. Como digo. Una de las figuras que hay que tener. Me parece a mí por lo menos una... Vamos a hacerlo despacio para que no salte todo y a ver si lo podemos apreciar. Esta figura de verdad, lo voy a decir varias veces, voy a aburrir, pero es una joyita. Tenemos, mira, esta se dio vuelta acá, dos manos abiertas para lanzar aquí, dos manos como para, para preparar el caminjame. Ja. El Ja. Y después eh, para poses de combate. Más los dos puños cerrados que trae de ese Y acá vamos a ver que los rostros que trae son: Una carita como mostrando los dientes. Puede ser de enojado o hasta como una mueca o una risa ahí medio rara. Y la otra es de. Casi se me cae todo. Como, como gritando, digamos, para lanzar el Kamehameha. Puede ser cuando está lanzando. En fin. Son dos rostros. Y acá tiene un rostro más. Mucho más neutral. Y la verdad, en este caso, sí me gusta. Hasta ahora el único Goku que me gustaba a mí era el. Digamos. Rise on Earth. O la primera edición. Y los demás, como que no sé, había algo que no me cerraba. De hecho, no soy el único, muchos no le parecen las mejores figuras. Este sí, este, este está muy bien. Así que retiramos a esta obra maestra del empaque. Y la analizamos. Se ve increíble. Eh. Creo yo, como lo han dicho en su momento, los que ya le hicieron cuando salió el review, que le faltaría un poquitito de lastimaduras en el cuerpo, alguna linita roja de sangre y todo eso. Pero sin embargo, queda sensacional cómo queda todo el pantalón roto y encima como tirado hacia un lado, como con efecto, no sé, del viento o de que no está, eh, no sé, como con forma, digamos. Este, está muy bien, acá se ven hasta incluso dos capas. La verdad está sensacional como lo han hecho. Tiene lindo trabajo de sombreado, también en el cuerpo. ¿sí? En el pecho, en los brazos, en los bíceps. Tiene un buen trabajo de sombreado. El pelo, ni hablar, me encanta. Es lo que más me gusta de esta figura. Es lo que más me gusta de esta figura. Como le han hecho el color del pelo, la forma del pelo y el sombreado en el pelo. Está increíble, todo, por donde lo mires, esta figura, a ver si le saco la luz, si se aprecia un poquitito mejor, sí. Es más que nada para que le den un vistazo de cerca. Miren lo que es ese rostro, está muy pero muy bien, me encanta. El color de los zapatos, la verdad, esta figura es una joyita. Cada vez se hace más difícil conseguir. Eso es lo malo. De hecho, vendría bien que la relancen. Así todos pueden tenerla. A ver ahí. La verdad es increíble. Me encanta. Me encanta el color de pelo. Ahora voy a hacer una pruebita con este otro Goku que tengo yo acá. Y ya que lo tengo acá, aprovecho para ponerlo a su lado. Y comparar medidas. La medida. Evidentemente va, es la misma. A ver si tenemos un centímetro. Acá lo tenemos. Vamos a ver que, por ejemplo, bueno, este que es Super Saiyan mide hasta la parte más alta del pelito, 16,8,9 centímetros de altura. ¡Oh! No te me vayas para atrás, mochuelo. Si sí, son 16,8, 16,9. Y este, por ejemplo, son 16, pero bueno, el, el pelito hace. Que este sea más alto. Vamos a probar a ver si se puede hacer. A ver. Le sacamos la cabeza a este. Supongo yo que sí. Un dato que ya todos lo deben conocer. Pero para el que no lo conoce, eh, ahí está. Y después de terminar una batalla, nuestro Goku puede quedar así. Con esa cara sonriente de que se enfrentó a un gran rival. Y lo mismo con esta. A ver, porque así estoy muy incómodo. Lo mismo, esta cabeza... Eh, Super Saiyan, la ponemos en su cuerpo. Ah, bueno. Eh, acá cuesta más. El otro entró enseguida. Se me gira. Ustedes no están viendo, pero si me gira el, toda la articulación ahí está. Como que el. Pero no, sí, sí va bien, va bien. Ahí queda, queda muy linda. La verdad, <laughs> impresionante, muy bueno. Me encanta todo, el rostro como pueden ver y el cuerpo. Ya ven que le ponemos este rostro a otro cuerpo y queda genial. Y le ponemos otro rostro al cuerpo este y también se ve genial. Como les dije recién, considero yo que es, al igual que el Goku normal, que lo tenés que tener sí o sí, el Rise on Earth o la primera edición, del, el que quieras, el normal, el que viene así, con estas caritas, lo tenés que tener sí o sí, no podés no tenerlo. Incluso aunque no colecciones de Dragon Ball, tenés que tener un Goku. Debería ser una, una ley casi. Y eh, este creo que sería también uno de ellos. Un Vegeta también. Bueno, ya me puedo ir a un, un tema ya de discusión. Pero bueno, en fin, sacando eso de lado, es una maravilla. No puedo dejar de admirarlo. Entonces, como les dije, mire, 16,9 centímetros de altura, obviamente es compatible con todos los... SH Figured, vamos a ver, es exactamente igual al otro Goku que lo muestro en todos los videos. Así queda al lado, por ejemplo, de un McFarlane, que es una de las figuras más altas que hay. Y no tengo más figuras al alcance, pero para que vean que va con el, por ejemplo, con el otro Goku. Y el dato es 16,8,9 centímetros de altura. Vamos por último a analizar eh, las articulaciones. Como podemos ver, tiene uno de los moldes. Eh, nuevos, ¿sí? la diferencia entre un molde nuevo y un molde viejo, por ejemplo, en los pantalones, ven que este no tiene una línea que le llegue hasta la cintura. En cambio, este sí, y de ahí parte la articulación, este no. Si ¿Sí ven la diferencia que les digo, ¿no? Esto es toda una sola pieza. Y esto no es termina acá, es un triangulito y acá empieza otro, digamos, la diferencia va a estar acá. Vos lo hacés y gira toda esta parte y en esta no. No van a ser de la cintura, van a ser de más abajo. ¿sí? Entonces ahí ya vemos, eh, espero que se haya entendido lo que quise decir. A ver si lo de luz como para mostrar mejor las articulaciones. Vamos, empezamos por la cabeza. La cabeza va muy poquitito hacia arriba, va mejor hacia abajo. Me acabo de dar cuenta que con la luz el pelo no se nota nada. El trabajo de pintura. Sin la luz tampoco tampoco, pero bueno, se nota un poquitito mejor. Brilla demasiado esta luz. Eh, ahí puede ser, ¿no? Este. Sí, ahí, ahí va mucho mejor. Hacia abajo va mejor. Hacia atrás va, pero muy poquitito. Hacia arriba, mejor dicho. Inclinación lateral muy poca, si sí, obviamente tiene giro de 360 grados. Los brazos los va a subir ambos dos 90 grados, o sea 180 en total. Obviamente va a tener giro en el hombro. Va a tener eh, para subir y bajar un poquitito el hombro. No mucho, pero un poquitito se puede. Eh, tiene una mariposa ahí como pueden ver, pero la verdad que hacia atrás... Y hacia adelante el movimiento que tiene es casi nulo. Va a girar 360 grados, va a tener giro en el bíceps, va a tener doble punto de articulación en los codos, giro en la muñeca y, e inclinación en la misma. Eh, a ver, en la parte superior del abdomen o del torso, tiene una unión de bola. Esto permite que vaya hacia atrás y hacia adelante no mucho, pero va, ¿sí? tiene este movimiento, y después va a tener algo de giro, pero no mucho, inclinación lateral casi que no, lo bueno es que después tiene una unión de bola en la cintura, esta, esta es la que va a hacer el giro, y también va algo muy poquito hacia atrás y hacia adelante, de paso acá aprovechamos para decir que sí tiene, si sí tiene, efectos así como de rasponcitos en la tele y todo eso, de battle damage, como le diríamos, battle damage. Entonces, eh, en la parte superior del torso va a presentar inclinación hacia atrás y hacia adelante, y en la cintura el giro, ¿sí? Se supone que tiene giro en esta parte, pero no lo vamos a forzar. Y por último, en las piernas vamos a ver que tiene una buena apertura de las mismas, para que vean la diferencia entre uno y otro. Digamos, la apertura es buena en ambas, el tema es cómo se ve en una y cómo se ve en otra. Ven que es como que nace demasiado de abajo, no de la cintura. Es sutil, pero bueno, ahí está eh, la diferencia. Después, como les dije, va totalmente hacia adelante la pierna, nace desde acá y también va a ir totalmente hacia atrás. Eso es bueno. Eh, no tiene giro en los muslos, no lo tiene. No, aparentemente no, no es que le falte fuerza ni nada. Doble punto de articulación en rodillas, buen ángulo. Me quedé con la duda de si tiene o no. No, no lo tiene, no lo tiene. Eh, no sé si giran las botas, no, no giran. Y por último, entonces tenemos inclinación hacia arriba y hacia abajo en el tobillo. La punta del pie también se articula, no la voy a forzar. Y tiene inclinación hacia adentro y hacia afuera. Esto es bueno para cuando lo necesitamos abrir de piernas y que quede parado. Súper útil. Y la verdad es que en articulaciones. No sube la cabeza como crítica, pero también es parte del diseño. ¿sí? Esto lo estoy chequeando, no lo vi antes, primera vez que lo saco del empaque. Lo estoy viendo con ustedes ahora mismo. Así se aprecia mucho mejor, che. Eh... Sí, creo que es lo único para mencionar, que no levanta la vista como para volar y mirar hacia adelante. El resto, quizá un rango más chico que en otros, pero... La cantidad de puntos de articulación es la correcta, está súper bien y se ve increíble. Ya les digo, esta figura ya es viejita, todos habrán visto, es más, supongo yo que cuando uno empieza a ver este tipo de figuras, el primero que ve es este o el Goku normal o algún Vegeta. Pero la verdad es que para el que no lo ve y ve esto por primera vez, que le sea útil y que si. Consejo: si están empezando con una colección de Dragon Ball, aunque la vean un poquitito cara. Eh, si la ven ahí, que le, más o menos que están en la duda, voy, no voy, no sé. Sí, vayan. Que después no se van a arrepentir y se van a arrepentir si no la compran. Así que nada, chicos. Esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado, que les haya servido. Muestro para aquellos que sean nuevos, que no sepan. El cabello se retira así. Ya sé que para muchos esto es una obviedad. Pero se supone que esto va para los, los que están coleccionando. Eh, que están iniciando, que están comprando sus primeras figuras, y se cambia así súper fácilmente. Y de paso así ven cómo se ve con esta. Que mirá lo que queda. Decime si no queda súper mega genial. Está espectacular. Decime si no. Decime si no. Mirá lo que es esto. Una locura. Impresionante este figurón. Así que nada, ahora sí, nuevamente, chicos. Espero que les haya gustado, que les haya servido. No se olviden de darle like, de suscribirse y nos vemos en el próximo video. Chao, chao.